Buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este siguiente vídeo de la Escuela de la Flor de Lis. Soy Fanny Carrillo y en esta ocasión, con la serie de Desmontando el Patriarcado, pues os quiero hablar sobre una temática que es súper importante en general. La conozco al dedillo porque fue lo primero que yo empecé a trabajar a conciencia, ¿vale? En el 2012 o así, empecé a tirar del hilo y empecé por ahí, 2012-2013, y fue... Como vi que por ahí me iba muy bien, porque iba retomando mi poder personal, ¿sí? Independencia, sinónimo de poder personal para muchísimas cosas, para casi todo, para todo, diría yo. Como vi que me iba muy bien, pues tiré por ahí. Y ahí lo que yo no sabía era hasta dónde iba a llegar, evidentemente, porque cuando uno empieza a meterse en esta parte de trabajo personal y tal, no sabes hasta dónde va a llegar, hasta dónde vas a llegar, ¿sí? No sabes dónde tienes los límites. No sabes hasta dónde alcanza el poder que tenemos. No sabemos hasta dónde alcanza. Somos bastante ignorantes al respecto. Y lo digo con humor, sí, porque hay que echarle un poco de cachondeo al tema, pero quiero dejar claro que es muy importante y que he sido muy pesada con esto y que lo seguiré siendo las veces que sea, ya no solo por todo lo que está pasando, ya no solo por, bueno, pues temas de machismos, feminismos y todo lo que sea, sí, ya no solo por eso, sino porque como humanidad nos hace falta recuperar nuestro poder personal. Dentro de este poder personal está acogida nuestra trascendencia, ¿sí? No importa que tenga un punto de vista más materialista de la vida o menos, porque al fin de cuentas yo, independientemente de que yo me crea que solo soy un trozo de carne, ¿sí? O bueno, que no sé si existen más allá, o la vida más allá, las creencias y tal, independientemente de todo eso, como todo el mundo nos cogea por el mismo sitio, al final terminamos yendo a los mismos puntos. La diferencia está en si yo me quiero enterar o no me quiero enterar, y esto es importante, ¿sí? Por eso este tema está dentro de Desmontando el Patriarcado. Voy a sembrar un punto de partida de este vídeo para dejarlo claro. Ya lo he dicho más veces, pero lo vuelvo a repetir aquí otra vez. Quiero dejarlo claro. Lo siguiente, una cosa es que yo como individuo tenga poder personal, sí, lo tenga relegado en otras circunstancias, lo tenga aprisionado por creencias, lo tenga custodiado por el miedo o guardado por el miedo porque tengo miedo a enfrentarme a otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa es eso, que es real y que existe y que es cierto, sí que esa es mi capacidad o mi potencial para ser independiente, siempre va a estar ahí, siempre está ahí. Y otra cosa distinta... que yo me cargue con algo que no está en mi mano. Ya lo he dicho más de una vez y además estas últimas semanas lo estoy repitiendo porque viene al hilo de lo que se está moviendo ahora. Entonces, lo que quiero decir con esto, que no todo está en nuestra mano, no el 100% de todas las cosas que nos suceden están en nuestra mano, pero que hay que andar muy listos y muy avispados y cualquiera puede estar ahí, simplemente es una cuestión de intención, de quererlo, de voluntad, ¿sí? Y desde ahí, si es cierto, decir, bueno, ¿qué es lo que sí está en mi mano? Dentro de esa apertura, que sí está en nuestra mano. Pues en nuestra mano, a ver, yo diría que el hambre en el mundo no está, porque nosotros no estamos gestionando los recursos mundiales, ¿sí? Estamos gestionando los recursos de nuestra casa, o de nuestro frigorífico, o de nuestra cuenta corriente, pero... si hay cosas que realmente están en nuestro mundo, lo decía en el vídeo anterior, de puertas para adentro, o en mi área, en mi ámbito de espacio personal, que sí tiene esa capacidad o susceptibilidad de ser influenciado por mí. Al final el poder es eso, el poder es una influencia. Ahora que está tan de moda el ser influencer y el todo esto, súper guay, pues ahora que está de moda todo esto, en realidad se le llama influencer, pero la mayoría no influencia en nada. Ya os lo digo con mucho cariño y mucho respeto, porque yo entiendo que son modas y corrientes y todo esto, y aquí estamos haciendo lo que podemos, cada uno buenamente, pero no influencian nada. Simplemente pues ponen de moda cosas y luego las venden o las potencian, ¿sí? Esa es la distinción. Entonces, bueno, ahora que está tan de moda todo esto, nos vamos enterando un poquito más de qué significa el poder personal. Es decir, yo, por ejemplo, hablando de modas, cojo dentro de este patriarcado, que todo esto es patriarcal, cojo y digo, pues me gusta esto, o me da igual, no me gusta mucho, pero como tengo que hacer algo con mi vida, pues lo alimento y lo nutro porque me aporta durante un tiempo y tal y cual. Y ahí lo voy poniendo de moda, ¿sí? Y resulta que no solo yo, sino que
un millón más de personas como yo estamos potenciando y poniendo de moda lo mismo. Dentro de ese espacio, ¿sí? Se están tocando muchas teclas salud, apariencia, belleza, el qué se hace con tu vida, qué no se hace, a qué edad se tiene que viajar, cuándo no se tiene que viajar, a qué edad se van a tener los niños, cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Venimos de una generación, sobre todo voy a hablar de los millennials, que es la parte que me ha tocado, que nací en el 85, que es esa parte en la que estábamos una especie de sin Dios, porque esto es un sin Dios, con una herencia muy asquerosa del patriarcado, con luego la gente que viene detrás nuestra tampoco se está enterando de qué va el percal y están así como un poco amebas, un poquito amebas sí que están, hay gente que tiene muchos problemas, más jovencita que yo, y lo entiendo, son generaciones muy duras, pero luego otras generaciones que han entrado que son, diría que dan ganas de darle con el diccionario a la cabeza a la gente, por decir algo, una enciclopedia, estudia un poquito, cariño, culturízate un poco, por favor, que van diciendo cosas burradas, auténticas burradas, y que no están pensando, son gente más joven que nosotros que no están pensando. Yo, por mi parte, personal, lo que me toca, entre la herencia de lo uno y lo que veo que se está haciendo después, digo, ay, 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 y yo estoy en medio. Sí, yo podría ahí ponerme, por ejemplo, yo no está en mi mano que la gente estudie más o menos o que la gente lea más o menos, ¿sí? Tampoco está en mi mano lo que han hecho las generaciones anteriores a mí, porque entonces tendría que pelearme con todo el mundo y eso sería una batalla perdida ya de antemano, un esfuerzo inútil y absurdo. Bien, sí está en mi mano donde yo estoy y lo que yo estoy haciendo. Yo no me puedo cargar ni con lo uno ni con lo otro. A eso me refiero con eso ya es una parte de independencia brutal, ¿sí? Y podéis preguntar, Fanny, ¿por qué estás diciendo todo esto? ¿Qué tiene que ver con la espiritualidad? Pues todo. Os voy a decir por qué. Porque en la nueva era, ya lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, se están diciendo muchas burradas que tienen que ver con la herencia de los de antes. Muchas burradas. Y en realidad te pones a ver y escuchar a la gente, que tiene tantísima gente que le está oyendo y siguiendo y le paga las cosas y todo eso. Y tienen un pensamiento del siglo XVII, del siglo XIII, siglo XIV, si acaso. Si acaso tiene una especie de herencia ahí judio-cristiana rara en la que ve que realmente la estructura que están favoreciendo sigue siendo la patriarcal. Y además con un sentido religioso y unas connotaciones religiosas muy feas y muy rancias y arcaicas. Y la gente le sigue, le va siguiendo. Y claro, esa gente tiene ese mismo tipo de creencias, ¿sí? Por eso al final lo bueno de las redes sociales es que al final nos vamos encontrando también por gustos. Y esto también es de agradecer, ¿sí? Entonces, dentro de esto que estoy diciendo, esta cota de independencia, que ya no es una cuestión de, como digo, yo voy a mi puta bola, con perdón, voy a mi bola y hago lo que me da la gana. Sí, yo no digo que no, sí, yo estoy de acuerdo con eso, y más viendo cómo está el tema. Ahora, la raíz de todo esto está en esa fase, como digo, esa parte de la vida, ese cachito de tiempo en el que estamos aquí, entre tal, pues si sigo viva 40 años más, pues han sido 70 años en los que yo he estado llevando a cabo una experiencia terrenal y me he metido en un tiempo en el que me he encontrado con una cosa y las cosas también devienen a otras. Si yo voy aquí al tema, que esto es muy patriarcal, si yo no estoy empoderada, es decir, a ver, que esta palabra también se está cargando mucho ahora. Si yo no estoy empoderada, quiero decir, si yo no soy consciente de mis capacidades, mis recursos, mis propios residuos, mis propios problemas, evidentemente. Porque ya no es que cada uno tengamos más problemas o menos, ¿sí? Mis problemas personales o mis dificultades financieras o lo que sea. Si yo no voy siendo consciente de todo eso y me lo voy llevando de alguna forma, aunque me duela, aunque me moleste, me lo voy llevando a mi terreno, porque aquí está la sorpresa, no me queda otra, ¿sí? Si yo no soy consciente de todo esto, voy a pasar estos 70 años, me pongo de ejemplo y no me voy a enterar de nada. No me voy a enterar de nada. Yo podría perfectamente haber dicho, hay que ver qué vida, que lo he dicho muchas veces, yo desde mi puerta para adentro digo, qué mierda de vida. Claro, siendo como soy, estoy como estoy, con las circunstancias que tengo, digo, qué mierda de vida. Sí, yo no digo que no, sí, yo no digo que no. Realmente hay una realidad que es así, y tengo que aceptarla, no tengo más remedio, pero luego por otro lado y en la misma situación digo, espera, porque aunque sea una mierda, el tiempo este de mierda, lo tengo en mi mano, lo tengo en mi poder, ¿sí? Y ahí, sin, o sea, lo suyo es, que es a donde iba, que ahí no entre nadie. Eso ya es como mi cota privada o mi parcela privada, es mi tiempo.
Es mi tiempo de mierda, pero mi tiempo, ¿sí? Que no pasa nada por tener tiempo de mierda, ¿vale? No pasa nada. Esto hay que naturalizarlo también, porque hay cosas que son una mierda, ¿entendemos? O sea, hay cosas que son una mierda y no pasa nada, hay que decirlo y quedarse a gustito y fin de la historia. Luego uno se relaja un poquito más y dice, bueno, pues, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, pues, en la mierda voy a hacer esto. Y ya está, o no voy a hacer nada, no sé, cada uno lo que valore. Es decir, ya uno juega ahí con su libertad. Vuelvo a la pregunta de antes, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque estamos hablando de la independencia dentro del patriarcado. El patriarcado sigue siendo una estructura heredada de hace muchísimos años. Muchísimos años, vamos a quitar los números. Muchísimos años, muchísimo tiempo, lineal y no lineal, ¿sí? También del circular, bien. Tiempo del más allá y del más acá, me digo, al arriba y abajo, dentro, fuera. Sigue siendo una temporalidad que tiene un sistema, que tiene una estructura de poder muy conformada, muy bien anclada, y que uno mismo, uno misma, independientemente del género, del sexo, la inclinación sexual, me da lo mismo, uno mismo, uno misma está apoyando más o menos. Yo aquí voy a hacer una pausa, un paréntesis. ¿Todo el patriarcado es una mierda? Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que hay cosas dentro del consumismo, el patriarcado, el egoísmo, que las necesitamos, porque si yo en cierto momento no me volviera egoísta, por mi forma de ser ya me habrían comido los tiburones financieros, como digo yo, ¿sí? A mí no me ha dado la gana de prostituirme sentimentalmente, ni emocionalmente, ni mis capacidades, y entonces no estoy en otros sitios trabajando de otras cosas. Prefiero hacer esto dentro de mis opciones que ganar dinero para esta gente que en realidad ni tienen creatividad ni tienen nada y lo único que saben es devorar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dentro de eso, el internet, todo esto forma parte de un sistema patriarcal para que nos podamos comunicar también entre nosotros, ¿sí? El ámbito financiero sigue siendo patriarcal. Entonces, ahí, que es a donde voy. ¿Todo es negativo? No, no, por supuesto que no. Yo ahora tengo acceso a un montón de información, un montón de cosas que en la Edad Media no tenía. No tenía, no solo son los tiempos, sino también la estructura, que antes no se podía leer cualquier cosa. Antes te elegían lo que se podía leer y lo que no se podía leer se quemaba, ¿sí? Ahora está la cosa un poquito más distendida, más relajada, pero sigue habiendo connotaciones de sometimiento, de estructura de poder, etcétera. Y falacias, falacias a tú. Y te pones en las noticias y los políticos uno detrás de otro. Y luego nos asustamos porque sale no sé qué partido político y la gente está ahí detrás. Hay gente sosteniendo todo eso. Que no son ellos solos, que están ahí al lado. Que vas a comprar el pan y están ahí al lado también, ¿sabéis? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto era el paréntesis. Dentro del patriarcado, no todo es negativo. O sea, hoy día pues tenemos una variedad para hacer muchas cosas que no teníamos antes. No quiero decir ya cada uno que se las tome como quiera, ¿sí? Antes estoy hablando ya pues, hace poco, hace 800 años, hace 700 años, ¿vale? Ahora, sigo con lo de antes. ¿Qué tiene que ver todo esto con la independencia? Pues me vais a decir a mí, si yo tengo como esos banquetes renacentistas, que se ponían toda la mesa llena de un montón de platos de extranjeros y tal, se traían los cocineros de fuera para que hicieran todo, que seas perdices, el pollo, el pavo, lo que fuera, el jabalí, las frutas, los postres, todo eso. Yo tengo un gran banquete aquí, dentro del patriarcado, sería bastante pelear contra uno mismo y contra la corriente que es la que está viviendo uno mismo en términos temporales y circunstanciales, pelearse con el banquete. Sí, es como decir, no me gusta nada de la mesa, no me gusta nada de la mesa, quiero volver a la época, pues voy a vivir como una Amish. Me parece muy bien, me parece respetable, pero al final la fricción sigue estando, porque la corriente sigue estando, y la corriente externa sigue estando y las fuerzas siguen actuando. Es muy difícil aislarse hoy día, es muy complicado. Es que aunque te vayas a la montaña, estás conviviendo contigo mismo. Eso sí que es buena, estás conviviendo contigo mismo, ¿vale? Entonces, siguiendo ese punto que he dicho, hay cosas que están en nuestra mano y otras cosas que no están en nuestra mano. Dentro de todo eso, nosotros tenemos que tener la suficiente coherencia, que a partir de ahora voy a hablar mucho de la coherencia en los audios y los siguientes vídeos también, porque va a ser súper importante para los tiempos que vienen. O sea, esto ya va a ser, ya no va a haber, bueno, 95-5, no, o 100 de coherencia o 100 de coherencia, porque te vas a hacer un daño de la hostia, ¿sí? Ya os explicaré esto. Entonces, lo que os decía, nosotros ahora, desde esa parte en la que tenemos nuestra, vamos a decir, vamos empezando a ser conscientes de lo que tenemos entre manos, sobre todo lo que nos interesa vivir, experimentar y de qué cosas nos queremos ahorrar, que esto es muy importante. Dentro de todo eso, estamos desmontando nuestro propio patriarcado, esto quiero dejarlo claro, nuestro propio patriarcado, es decir, que
esas fases de mí en las que es imposible que no me esté permeando del sistema que hay porque es muy difícil, hay que hacer mucha fuerza y hay gente que vive ahí porque vive hace todavía desde su época dorada, fue el 1400 y pico, y se han quedado ahí. Y están encarnados ahora y siguen en el 1400 y pico. Y dices, pues menuda fuerza tienes que estar haciendo para seguir manteniendo esa estructura de poder que tuviste en ese momento y que ahora ya no la tienes. Bien, hay gente que hace eso. Es decir, hay gente que asume de este tiempo, del siglo XXI, a aquella zona que más le favorece. Cree que le favorece. Le favorece o siente poder dentro de ese favorecimiento. Y ahora voy a decirlo desde aquí. Desde aquí. Atentos a esto y atentas. Siente poder. Esto es, yo diría que el gran pecado ahora mismo en términos de las conciencias patriarcales. Voy. Patriarcal me da igual que seas hombre o mujer. Me da igual que tengas cuerpo de hombre o mujer, tus gustos sexuales, tu posición social, me da lo mismo. Es el gusto por el poder. Ya os he relacionado antes directamente la independencia con el poder. Bien. Una cosa es el poder personal individual en el que yo me encuentro, que soy capaz de manejar mis historias, mi vida, mis circunstancias, mi trabajo, mis peleas con mi pareja, todo eso, yo estoy ahí, ¿sí? Yo estoy ahí. Eso es el poder personal, eso cuando uno está ahí es cuando estamos hablando de que estás empoderado, porque tienes capacidad para manejarte con todo eso, con la gente que hablas, con la que no hablas, con lo que, todo eso. Te puedes manejar, va, llevas el timón, el volante, el barco, voy bien, voy más o menos bien. Te putean, no pasa nada, sigo pudiendo manejarme con esta gente que me está puteando, seguimos ahí, vale. Eso es una cosa, y lo vamos a apartar. Y vamos a ir a la fase de esta gente que tiene necesidad de sentir poder. Tiene una necesidad tremenda de sentir poder. Estas personas que tienen necesidad de sentir poder suelen, por estadística, suelen hacerlo en un juego de dominación. Es decir, no es dominar la destreza de la vida, del día a día, de voy bien, mira qué bien a gusto voy, me manejo con todo esto. Eso es el dominio energético, personal, sentimental, emocional. Y otra cosa es la lucha, lo que tiene que ver con la lucha de poder, con el hecho de dominar a los demás. O sea, tú te sientes, tienes que sentir ese poder de te estoy dominando a ti. ¡Ey, nena, yo llevo las cartas! ¡Ey, nena, yo llevo los pantalones! A estas conciencias patriarcales me estoy refiriendo y estas son las que esta noche he estado con ellas. He estado con ellas ahí un ratico, sí, hablando con ellas, decir que lo que tenéis es que esto es una cuestión de dominio, o sea, que si tú no me dominas a mí no te sientes persona, perdona, pero míratelo. Y había un montón. Digo, esto no puede ser, o sea, a ver, por poder ser, claro que puede ser. Estamos aquí de todos los colores, pero tenéis un problema porque entonces, cuando las personas empiezan a recuperarse del sufrimiento, a sanarse, a hacer lo que les dé la gana con su vida, por eso decía el egoísmo, hay que ser egoísta de vez en cuando y no pasa nada, y si tienes que serlo siempre porque estás en un entorno de devórame, pues sé egoísta, no te dejes devorar, por supuesto que sí, piensa en ti, todo esto. Pero esta gente que vive la política, el cómo pisan su casa, el cómo van a tirar la basura, cómo hablan contigo cuando te atienden, tienen que estar dominándote, y si no te dominan no se sienten ser ellos. Y claro, digo, tenéis un buen problema, porque si yo a ti no te dejo porque no tiene yo a ti, o sea, a mí no me gusta, como digo, no quiero jugar a ese juego, yo no tengo por qué jugar ese juego, ¿sí? Yo no tengo por qué jugar al juego de que tú me dominas a mí. Eso también es bastante viejo, ¿vale? Es muy viejo. Repito, es muy viejo. Es de la energía vieja, antigua. Lo de dominar, no. Dominar así, yo te domino a ti. No, una cosa es que yo, como tú eres como eres, te esté manteniendo a raya, que es lo que yo se me da muy bien hacer, te mantengo a raya y me puedo tirar así, como un metrónomo, con la energía, te mantengo a raya hasta que tú te cansas de intentar meterte en mi energía para dominarme, por ejemplo, ¿vale? Ahora, que eso sea el deporte y que sea el motivo de autoestima, que es aquí a donde voy, de esta gente, pues es un problema para ellos, y ya también un problema para ti, porque tienes que estar pendiente, como digo, con esa alerta o con esa todo el día, incluyendo este ámbito que no te pertenece a ti, pero que vas por la vida y te cruzas con esta gente,
Y dices, hostia, tío, que es que esta energía de este tiempo lo podría estar usando yo con otra cosa. Pues no, porque esto es lo que hay con el patriarcado. Entonces, cada uno, cuando decía desmontando nuestro propio patriarcado, desmóntate a ti. O sea, yo me desmonté a mí, os lo dije en un vídeo. Esto me lo tuve que mirar mucho y muy bien. No quiero tener ni un dedo, ni un dedo, vamos, ni un mili, ni un nano. ¿Cómo sería? Ni un nanómetro de machista, ni esto. Tampoco de feminista, yo no soy feminista en sí. Yo defiendo lo que es al que es más frágil, que la gente que tiene más fuerza, y al débil, y defiendo ese tipo de cosas porque sí. Y si por estadística la mujer, que es así, está saliendo mucho más perjudicada que el hombre, evidentemente, pero ya os lo he dicho más de una vez, hay mujeres que son machistas que no veas. Que es que dice, mira guapa, anda que a ver si nos vemos en la manifestación, ¿sabes? O sea, a eso me refiero. Entonces, cada uno que, como os digo siempre, que hacéis lo que queráis y pensáis como queráis. Pero, por favor, cuando estamos en esta parte de me tengo que quejar de las cosas, por ejemplo, que hay gente que te está escuchando, al menos quéjate con fundamento, ¿sí? Quéjate de verdad, o sea, quéjate por algo que de verdad es importante, por algo que de verdad molesta. Ahora mismo, volvemos otra vez a lo que estaba diciendo. Como no me desmonté yo, estamos todo el rato creyendo que las cosas son solo fuera. Es solo fuera. Y es que esto me es una mentira como una casa. Está todo dentro, está todo en casa, está todo en el universo interior de cada uno. Entonces, por eso os decía, me miré mucho y sigo ahí y digo, a ver, que yo misma no sea la tonta que esté yendo en contra, que esté pecando en contra, o sea, que esté pecando conmigo misma, que esté yendo en contra de mí, asumiendo o sea, o llevando a cabo un error de machismo conmigo misma, que yo misma no lo sea, ¿sí? Ese es el tema. Entonces, desmontar todo esto que estoy diciendo tiene su tiempo y sobre todo se va a hacer, ¿eh? Yo no estoy obligando a nadie a que haga nada. Yo voy funcionando de otra forma. Se van abriendo caminos y aquí hay que estar haciendo cosas. Quiero decir, a mí me gusta usar el tiempo de forma constructiva, saludable, con los límites, ¿eh? No de forma así, no soy hipocondríaca ni nada de eso, pero sí que me gusta. Y a veces tengo mis excesos negativos por otro lado también. Pero me gusta estar manejándome conscientemente de lo que tengo aquí porque ahora estoy aquí. Ahora es cuando estoy aquí. Yo mañana, a mí nadie me asegura que yo mañana voy a estar aquí. Yo sé que voy a estar aquí mañana, pero ahora sí lo sé. Antes no lo sabía, ¿sí? A eso me refiero. Me gusta usar mi tiempo de forma constructiva y sobre todo mucho más allá de las apariencias. Mucho más allá de las apariencias. Aquí es donde vamos para ir acabando el vídeo. Una cosa es la apariencia de lo que es el patriarcado. Y otra cosa es lo que hay dentro del patriarcado. Por eso decía que conviene estudiarse uno mismo y la familia. No estoy hablando ya de árboles genealógicos y de herencias y de todos los patrones, tal, tal. Ya os he dicho en vídeos de reflexiones sentidas qué pasa con los árboles genealógicos y lo de los patrones enclaustrados que vienen con los patrones ancestrales y todo eso, ¿sí? Lo buscáis por aquí que tengo, están ahí los vídeos aquí en YouTube. No es eso, ¿sí? Sino es que dentro de mi círculo en el que yo me siento estable, en el que yo tengo cierta estabilidad, permanencia, etcétera, ¿qué cimientos hay que están chocando en contra de la libertad personal? Si esto es tan sencillo como eso. Una libertad personal que se entiende, se sobreentiende que es sana, ¿sí? Que yo no me voy a aprovechar del trabajo de fulanita, ¿eh? Que yo no voy a buscar de fulanita la otra relación que tiene para tal, 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 que esto me lo encuentro así. Así, y eso todo es patriarcal, no solo es. Me aprovecho de ti y abuso de ti. Es que son figuras que son conciencias que se han acostumbrado a vivir de la energía masculina y en cuerpos de hombre. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, claro, lo que os decía, la dominación, el hecho de dominar a la gente que le pone eso, le pone, domina, me guau, me con el látigo, pum, pam, pum, pam. Vale. Yo ahí no me meto, obviamente. Pa' gustos los colores, sí, yo pa' gustos los colores, pero dentro de lo que ya es la parte en la que queremos, se supone que queremos igualdad. Es que aquí es donde vamos, se supone que queremos igualdad. Si queremos igualdad, tiene que valer lo mismo. Tiene que valer lo mismo el esfuerzo que haces tú en cuerpo de hombre, desde la energía masculina, que el esfuerzo que hago yo en cuerpo de mujer, desde la energía femenina, que es distinta. Ah, oh, vale. Sin embargo, sí que nos gusta, nos encanta ver a fulanita súper guapa y arreglada en el Instagram,
y enseñando su super cuerpazo y tal, y gratis, ¿sí? Gratis. Nos encanta consumir la belleza gratis. Yo, eso es, tiene tela. Tiene tela, yo lo siento, pero tiene tela. ¿Sabéis que una de las variables que más trabajo cuesta? Y ya acabo con esto. Porque está. Tenía que apuntar. Independencia y fritismo. Fritismo de estar frita. Cuando descubrí que la belleza era la variable que más positiva y que mayor efecto tenía para contrarrestar y anular el horror, la belleza, estoy hablando de la belleza femenina, no solo de, no solo cuerpo de mujer, sino desde la energía femenina, la parte femenina, la de atrás, la sosegada, la que irradia, se queda quieta y irradia belleza, bien. Eso es de la energía femenina, eso no es de la energía masculina. Bien. Yo ahora en cuerpo de mujer, imaginaos, me pongo tú, me pongo a posar o lo que sea, en bikini, pim, pum, pam. Bien, nos encanta verlo gratis, ¿sí? Sin embargo, hay otras cosas por las que sí pagamos y pagamos una pasta, aunque no lo valga, ¿sí? Entonces, fijaos qué descompensación. Yo estuve estudiando mucho tiempo este tema por el tema de la belleza, actrices de Hollywood, pues modelos y tal, y luego personas que son bellas en sí, que desprenden esa belleza interior, y ya os lo he dicho muchas veces, no es por la forma de cara, ya esas personas son bellas. Y digo, madre mía, entre la envidia que le tiene la gente, qué tela vivir ahí, convivir con todo eso, cerca, entre la envidia, y es que la gente se chupa la belleza con pajita. Digo, eso no sé cuántos años dura una persona así, estable. O sea, estable quiero decir porque es un esfuerzo muy grande, es mucho horror el que se está papando esa belleza, papando, en, perdón, papeando, no es medio idioma, papeando esa belleza. Y entonces, claro, dice, espera, 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 es que no siempre voy a salir, no siempre voy a sacar la cara en el Instagram, es que esto ya es de otra historia, esto ya es de otra forma, ¿sí? Entonces, fijaos que estoy hablando todo el rato de la independencia. Os he dicho al principio, yo empecé a tirar el hilo por aquí. Porque tenía unos estados, cambios, unos estados de ánimo que me cambiaban que no eran míos. No me pertenecían, eran de otra persona. Y yo notaba que esa influencia la tenía cuando no tenía que ver. O sea, bueno, una cosa es vivir y convivir y otra cosa es que yo tenga que vivir a merced de ti. Empecé a recuperar poder personal por ahí y lo que hice fue de llevarlo hasta el extremo, hasta donde pude llevarlo. Y aquí he llegado. No se pasa bien muchas veces, os lo digo ya, porque no solo te metes en una soledad, porque claro, hay cosas que no las puedes contar por respeto a los demás, hay cosas que tampoco conviene contarlas porque la gente se te moriría nada más que de escucharte de la pena, la tristeza, ¿vale? Hay otras cosas que no te interesa siquiera mencionarlas y entonces te quedas un poquito, no llega a ser ostracismo, pero sí que te quedas un poquito aislada. O aislado en el sentido de aquí soy independiente, pero estoy más solo que la una. Eso es así, ¿sí? Lo que sí yo tengo la esperanza y sé que va a seguir por aquí, porque estoy trabajando por aquí para que sea así, es que estas personas que hemos estado trabajando así, al final, que también nos ha pasado, que por mecanismos del pasado y mecanismos propios y mecanismos ajenos, nos hemos hasta aislado de la gente que nos puede hacer bien y por desconfianza no nos tratamos, lo cual me da mucha pena, pero he pasado a considerar esto como un tiempo, que es lo que decía, yo quiero y deseo y estoy trabajando en esa línea para que las personas que hemos estado haciendo este tipo de cosas, tan en esta soledad, como digo, de cosas que a lo mejor por afinidad sí que nos podemos entender, pero que por desconfianza, por otras historias, no nos animamos a relacionarnos. Yo estoy trabajando para que esto sea, a pesar de nuestras diferencias, que las podemos tener, sea un camino de confluencia. Es decir, bueno, podemos tener esta y esta diferencia, pero aquí nos vamos a encontrar en punto positivo. ¿Qué se encuentra? ¿Qué tiene que ver esto? Pues no, encontramos independencia con independencia. No es una cuestión de nos aliamos tú y yo y vamos a hacer todo como estamos en el político. Nos aliamos tú y yo y vamos a ir así todos juntitos de la mano y luego cuando terminemos te he terminado de usar y te suelto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de poner la humanidad en su sitio. Cada uno desde su cuerpo de mujer, su cuerpo de hombre, etcétera. Entonces ya para acabar. Para que os quede súper claro, vuestra independencia personal depende de vosotros. Esto sí que depende de vosotros. Me podéis decir, oye, es que tengo alguna relación muy fuerte en casa con un familiar que es un sometedor, que es un violento, que es un violador. Yo ahí entiendo esta posición, tengo experiencia al respecto de esto también, ¿vale? Entiendo esta posición,
Pero siempre hay un punto en el que nosotros nos podemos, de ahí la palabra empoderarse, empoderarnos y no solo plantar cara. A veces no hace falta ni plantar cara. Yo la mayoría de las cosas las he solventado a base de actitud interna, ¿sí? Cuando viene esta gente que es que te mata con la mirada o te viola con la mirada y te mete la energía adentro y te violan, y he vivido esto un par de veces, lo de la violación quiero decir, te violan nada más que con la mirada, ya te han entrado dentro, ya te han destrozado. Ya te han destrozado ese día, ya tienes ese día y las 2, 3 semanas siguientes. Cuando esta gente que existe y que está muy, muy arropada entre algodones por el patriarcado, esto, claro, tú no vas a irle a un juez a decirle, oye, que me ha violado con la mirada. Sí, o una violación astral, entre comillas. Cuando está saliendo el cuerpo también te vienen a violar. Y esto hay gente que yo sé que le pasa y lo comento, a mí me ha pasado también. Y es duro porque a veces son gente que incluso puedes conocer. Entonces dice, vamos a ver, eso no se solventa yéndose al juez a denunciarlo. ¿Qué vas a decirle al juez? Mira, es que me ha violado esta noche cuando salía de fuera del cuerpo. Ahí una no tiene más remedio, y lo digo una o uno, si sois hombre o hombre, no tenemos más remedio que echar acopio de nuestra fuerza interior, el poder personal, nuestra fuerza interior. Es una cuestión de interior, personal, yo, actitud. Como me vuelvas a sacar esto, o sea, como me vuelvas a hacer esto, esta predisposición de defenderse, que ni siquiera es defenderse, es ponerse en ese punto en el que se quiere poner el otro para llevarte a ti al sufrimiento y hacerte sentir tal, 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 porque cuanto más débiles nos sintamos, mejor, más manipulables somos, esto ya lo de siempre. Una vez que tú estás ahí, anda que fulanito se vuelve a acercar. Que luego el tema está en que la mayoría son unos cobardes y tienen que venir en grupo, que ya también la he tenido. Aparecen 4 o 5 y te dicen sorpresa. Y tú, sí, sorpresa hoy. Mañana no tenéis sorpresa. Mañana sorpresa la voy a dar yo. Cuanto que me recupere de esto, ¿sí? Este tipo de cosas que han venido pasando siempre, lo que quiero decir es que son situaciones, violencia, violaciones, abusos, maltrato psicológico, lavadas de cerebro, ¿qué más? Dominación, humillación, vejaciones, todo eso es un tipo de energía. Y a esa energía, si la tenemos cerca o la tenemos muy cerca, o encima, porque están ahí buscándote, porque les gusta comerte, les gusta ñam, 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 qué rica, qué rica, tendremos que aprender a ser independientes de esto. Yo creo que cuando he dicho lo llevé hasta última instancia, hasta esta instancia lo llevé, hasta esta instancia. Yo veo a alguien y sé si es un violador o no es un violador. Así de simple. ¿Por qué? Por supervivencia, claro, pero es que, digamos, como te, ni se te ocurra. Ni se te va a ocurrir. Hay que aprender a desarrollar nuestra fase energética. Esta es otra, ¿sí? Nuestra fase energética. Nuestras fases energéticas tienen mucho que ver con nuestra capacidad para dominar la energía. Entonces, un tipo de perfil de este, llega un momento que no entienden tampoco otro idioma, y esto lo digo un poco, bueno, pues lo que le vamos a hacer, no entienden otro idioma y hay que responderles comiéndotelo. Que tú me vas a venir a comer a mí, ya te como yo a ti, ya te como yo a ti. Yo cuando tengo que sacar a la sirena chunga, como digo yo, o a la gata chunga, la saco, que tú vas a venir aquí, a dominarme a mí, a comerme a mí, a llevarme al abuso, a toda esa mierda, tú vas a volver a llevarme ahí. Espérate, que saco a la sirena. Y luego te tienen miedo. Pues mira, os voy a decir otra cosa. Mejor que os tengan miedo, mejor. Síntoma de que sois independientes y no necesitáis estar ahí pegaditos todo el día por miedo a y escuchar chorradas que suelta la gente por la boca, por miedo a estar solo. Que hay cada uno que está soltando cada historia que dice, chiquillo, tu madre no te ha dado el diccionario o algo, de verdad. En fin, y con esto y un bizcocho, y esta parte es un añadido, pero que es importante. Para empezar a ser consciente de la responsabilidad y subrayo responsabilidad energética que tenemos y que no todo es físico y que hay muchas cosas que están sucediendo a nivel sutil y no nos estamos enterando, es importante todo esto, ¿sí? Que no se aprovechen de nuestro trabajo, de nuestros logros, que si tú quieres compartir tus logros, los compartas con quien tú quieras porque te da la gana, porque sí. Que si quieres hacerte una foto para Instagram, te la hagas porque te da la gana y no porque tal, 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 sino no soy nadie. Toda esa chorrada. Ya está bien.
hay que ser independientes positivamente. Y cuando hay que pedir ayuda, se pide. Y cuando hay que reírse con alguien, se ríe uno. Y todo eso, que es tan bonito y maravilloso, porque las relaciones humanas son bonitas. Son bonitas. Si no fuera por la panda, por la panda de patriarcales, tanto mujeres como hombres, que se empeñan en usar a los demás para sentir que tienen algo de poder. Y entonces necesitan personas. Bueno, pues con esto el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La próxima será flexibilidad. El cuarto vídeo. Esta también va a ser buena. Otra. Bueno, que seáis felices. Que si queréis dejarme algún comentario, me lo escribáis. Que estoy en la escuela de la flor de Lisa, @gmail.com. Y que si queréis trabajar conmigo en sesiones de coaching, cualquier tipo de temática, vengáis, que me lo he currado mucho para poder trabajar esto, ¿de acuerdo? Besito. Chao.